corte informativo Notimex. El canciller mexicano Luis Videgaray celebró una reunión constructiva y respetuosa con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y anunció una visita del funcionario a México en las próximas semanas para avanzar en los objetivos de la agenda bilateral. La Constitución es un llamado permanente a los mexicanos a mantenernos unidos, a mantenernos firmes, a trabajar juntos en un solo frente por encima de las diferencias legítimas y naturales que hay entre la sociedad, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México a hacer el enlace entre el programa Somos Mexicanos y los conacionales que deciden regresar al país. Christian Skug, representante de la UNICEF en México, subrayó que el país garantiza a los menores migrantes su derecho a la educación, pero se deben sumar esfuerzos para hacerlo aún mejor. Fox Networks Group Latinoamérica adquirió los derechos para desarrollar la serie Infidel, una producción original de Entre Líneas Producciones, empresa mexicana fundada por José Alberto El Güero Castro. La CONCACAF anunció que los grupos y calendario de los partidos de la Copa Oro 2017 serán dados a conocer el 7 de marzo próximo. Luego de 40 temporadas en la isleta del Lago de Chapultepec, el ballet El Lago de los Cisnes, a cargo de la Compañía Nacional de Danza, dejará este escenario natural para presentarse los días 4, 5, 7, 9 y 11 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Notimex, comunicación global. Thank you.